compartir. Ay, no. No, pero ¿cómo se sabe que es macho no, hembra? No, pero espere, güey. Venga, yo le muestro en esta imagen. Ah, bueno, exacto. Esta imagencita para ¿cómo que se? También mueve. Uy, sí, eso. Entonces, una mariposa se puede conocer en ocasiones por colores. En esta especie, por ejemplo, el macho es morado y la hembra es un color más, pues no tan llamativo. Es porque las hembras necesitan pasar desapercibidas ante los depredadores, porque son los que llevan la descendencia. Pues hay especies como en esa y como en la rojito, con negro y amarillo, que no hay ninguna diferenciación ni de tamaño ni de colores. Entonces toca coger la mariposa de una forma adecuada y ella en la en el abdomen muestra pues sus genitales, es al contrario. Una hembra va a mostrar dos bolas amarillas. Y el macho va a abrir y cerrar como unas plaqueticas que se llaman valvas. Entonces, un poquito tan raro, macho, pero al final de su abdomen tiene pues su aparato genital como cualquier otro animal. Sí, súper interesante.